La verdad, quieras o no, es difícil estar afuera. Opinar después de no poder jugar creo que es complicado a veces, pero tratar la manera de ahora que me va a tocar hacerlo bien con mis compañeros, agarrar el ritmo que todos queremos agarrar. Creo que ha sido una pretemporada bastante larga, que quieras o no, ha sido complicado, pero tratar la manera de agarrar el ritmo con los compañeros y ahora que estoy habilitado, pues poner mi granito de arena y ayudar al equipo a poder seguir sumando y poder pelear en primer lugar. La verdad estoy contento de regresar después de lo que pasó, que la verdad fue algo injusto. Creo que estoy contento por lo que he estado haciendo en la semana para poder llegar de la mejor manera a este partido y esperar el turno, tratar la manera de seguir creciendo con el grupo. El grupo está motivado, tratando la manera de darle vuelta después del revés que tuvimos el fin de semana y que ha sido complicado para todos, hasta para mi persona que no jugué, pero igual siento que nos falta mucho y creo que tenemos que mejorar como grupo, como equipo y darle alegría a la gente que siempre nos apoya fin de semana y en día miércoles. Entonces tratar la manera de crecer y tratar la manera de sacar un buen resultado. Creo que todo cambio siempre hay que ir paso a paso. Las ideas creo que están claras, las estamos agarrando de la mejor manera. Es difícil cuando no se da un resultado, pero creo que la intensidad estamos mejorando mucho. Creo que todo esto es paso a paso. Tenemos que saber también que no hay mucha opción de trabajo ahorita porque se tienen que recuperar los jugadores para el partido siguiente, que es en 3 días. Pero creo que la idea está bastante buena. Está en nosotros aplicarlo dentro del terreno de juego porque a la larga somos nosotros quienes estamos dentro del juego, quienes podemos hacer las cosas bien o mal. Y creo que todo recae en hacer las cosas como nos dicen, en ser profesionales, en ser contundentes arriba y tratar la manera de defender todos de la mejor manera para que podamos sumar puntos importantes.